Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones, recuerdos y nostalgia. Pues esta vez vamos a hablar de Paleta Payaso nuevamente. Ahora en vísperas de Halloween, vuelve a sacar una nueva envoltura. Y pues vamos a ver las que tenemos por aquí. Vamos a repasar un poquito de lo que tenemos. Estas son de las que tengo cuando empecé la colección de envolturas. Vamos a pasarlas un poquito rápido y detenernos en las de Halloween, porque pues todas estas son diferentes, son ediciones especiales y pues son de temporada. Y pues estas son las que tengo de Halloween. Aquí tenemos Halloween Factory, es Paleta Payaso de Ricolino y trae un zombie. Y más bien es este Frankenstein. Acá tenemos el zombie en la parte de abajo. Aquí está. Por la parte de atrás está igual. Y pues están en orden cronológico, entonces no las tengo todas juntas. Después sacaron esta de Halloween también. Queremos Halloween. Es la envoltura verde. Y pues la boca es de una donita. También sacaron esta color rojo en lo que es el bombón. Este tiene el bombón color verde y en lugar de boquita tiene unos colmillos. Aquí está, la verdad que llamativas estas envolturas. Después sacaron esta Queremos Halloween y pues de un vampiro de Ricolino, Paleta Payaso. Aquí está. Y pues estas son las últimas. Miren, aquí está otra vez la parte de atrás de la envoltura. Y pues estas son las últimas que ha sacado Paleta Payaso. Esta fue la última, el último empaque. Y pues en este mes de octubre del 2022 sacó esta paleta. Está la verdad que muy llamativa también. Es la edición especial, ahora sí que de Halloween. Dice Queremos Halloween, Ricolino. Vamos a abrirla. Aquí menciona, bueno, aquí se ve que es color verde el malvavisco. Y por este lado, ahorita la vamos a ver con más detalle para ver bien la envoltura. Vamos a sacar primeramente lo que es la paleta. Aquí también cambia el color del palito. Es un color verde fosfo, más bien amarillo fosfo, o sí, amarillo fosfo, o amarillo verdoso. Está un poquito confuso el color, no está muy bien definido. Y pues vamos a abrirla. Esta es la paleta. Aquí la tenemos, los ojitos tradicionales y la boquita, que es una donita. Aquí está. Ahorita le vamos a dar una mordida. Primeramente vamos a analizar la envoltura. Este es el frente. Aquí está la fecha de caducidad. Primero de marzo del 2023. Entonces salió aquí casi a finales del año 2022. Y pues aquí tienen los sellos. Exceso de calorías, de azúcar y de grasas saturadas. Con malvavisco color verde. Dice, envoltura brilla en la oscuridad. Entonces esta brilla en la oscuridad. Dice, Queremos Halloween. Edición especial. Contiene 45 gramos. Contenido neto. Paleta de malvavisco con cobertura sabor a chocolate y gomitas. Es lo que dice la envoltura. Y pues aquí es la parte de atrás. Y les quiero mostrar esta imagen, que es lo que brilla. Pues ya vimos la imagen, ya nos dimos cuenta que lo que brilla son las estrellas. Brilla el nombre de Ricolino y Queremos Halloween. Pues esta es la nueva envoltura que va a ser parte de la colección de envolturas de Paleta Payaso. Y vamos a acomodarla de una vez.
pues aquí está una envoltura más y me compré dos. La verdad que como me gustan mucho, pues me compré dos y la otra probablemente la vaya a poner aquí. Y ahora sí vamos a morder la paleta para ver el malvavisco color verde. Aquí se ve un poquito. Aquí lo tenemos. Es color verde el malvavisco, muy rico. Y pues la verdad que me encantan estas paletas. Y me llamó la atención pues el palito, que es color verde. Siempre son blancos. Y ahora nos sorprende con este, que es igual del mismo material, pero en color verde. Pues así llevamos la colección de paletas payaso en cuestión de envolturas. Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video.